Estamos, por tanto, ante un fraude político y social de dimensiones incalculables. PNV, PP y PSE quieren arrebatarle a la ciudadanía vasca las instituciones financieras construidas gracias al sudor de los y las trabajadoras vascas que depositaron allí sus ahorros. Están dispuestos a dar el mismo golpe que dieron en Nafarroa con la CAN, para saciar únicamente los deseos de las élites financieras vasca y española, para que unos pocos hagan negocio a costa de todos y de todas un negocio a costa de nuestras instituciones financieras y de nuestro dinero. Y además quieren hacer todo esto robándole a la ciudadanía hasta el debate público. Han dicho una y otra vez que el debate no era necesario, que la ley obliga y que solo queda cumplir. Pero debemos decir con rotundidad que PNV, PSE y PP mienten. Y esa excusa barata tiene un recorrido realmente muy corto. En primer lugar, hay que precisar que la ley para convertir las cajas en fundaciones fue acordada el pasado diciembre por el PNV y el PP en el Congreso de los Diputados, donde votaron conjuntamente. Como grandes tramposos, primero han creado una ley para ejecutar sus objetivos e intenciones ocultas, para después venderle a la ciudadanía vasca que no existe más opción que convertir las cajas en fundaciones porque la ley obliga. Pero no solo eso. La persona responsable de asuntos económicos del PSE, la misma que firmó el acuerdo para convertir las tres cajas en fundaciones y seguir en el camino de la privatización, ha reconocido recientemente que existen alternativas. Porque las hay. Lo que falta es voluntad para llevarlas a cabo. Su objetivo es privatizar Cuchabanc y convertir las cajas en fundaciones es el paso imprescindible. ¿Por qué? Por la propia estructura que tendrán las fundaciones. Según el acuerdo del PP y el PNV, la dirección de las fundaciones estará formada por un patronato de 15 personas, de 15 miembros. Es decir, la dirección de las cajas carecerá de cualquier control público. Tendrán, en ese sentido, las manos libres para seguir con el proceso de privatización de Cuchabank. Y esa es precisamente la base del acuerdo que dieron a conocer la pasada semana PNV, PSE y PP. Estos partidos han acordado el reparto de la tarta nos repiten una y otra vez que serán profesionales quienes conformen el patronato. Profesionales sí, pero en cometer fraude político y social. Profesionales en seguir al pie de la letra los dictados del PNV, el PP y el PSE. Como hemos señalado, existen alternativas y también existe tiempo para llevar a cabo un debate público y social. A finales de este año termina la fecha límite que marca la ley para convertir las cajas en fundaciones. La semana pasada... Hicimos público desde Euskal Herria a Bildu una propuesta para un acuerdo. Presentamos una serie de medidas para que Cuchabank siga siendo pública. Pero el trío PNV, PP y PSE hace tiempo que tomaron la decisión de privatizar la herramienta más importante del sistema financiero vasco y no quieren ni oír hablar de ningún debate público. Ante esta situación, la mayoría sindical y diversos agentes sociales han convocado una manifestación en contra de la privatización el próximo sábado, día 21 de junio, en Bilbao. Euskal Herria Bildu estará allí, porque Euskal Herria necesita una entidad financiera fuerte y pública. Y eso hay que defenderlo tanto en las instituciones como en la calle. Porque no podemos aceptar semejante fraude, un robo de este tamaño por parte del PNV, el PP y el PSE al dictado de las élites financieras vasca y españolas. Así, Llamamos al conjunto de la ciudadanía a secundar la manifestación que transcurrirá por Bilbao este sábado, día 21. Y de igual manera, animamos también a la ciudadanía a que el día anterior, el día 20, a las tres y media, se manifiesten, en el momento en el que tenga lugar el Consejo de Cucha, con los diferentes agentes sociales y entidades afectadas.